Super Mario Bros. La película resumen estúpido con muñequitos. Este videito fue hecho por Kaispro. Esta es la historia de un fontanero valiente, el fontanero que todos saben quién es. Oh, sí, es Mario. Todo comienza con Bowser llegando épicamente en su nave malvada, gigante y todo. Gracias por los bits, Arturo. Am nam 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 nam. Hola, gente de IT. Toda poderosa. Tranquilos, tranquilos, no pasó nada. ¡Oh no! ¡Oh no! Veamos la historia de Super Mario Bros. Resumida con muñequitos. Bowser llega al mundo de los pingüinos para empezar una gran guerra. El ejército de Bowser se prepara. Los pingüinos también salen con su ejército, catapultas de hielo. Yo la verdad es que de lo que había visto en el tráiler y cuando llegué a la peli sí dije, ¿cómo? La película va a empezar de que con la guerra de Bowser contra los pingüinitos. Proyectiles de nieve y el comandante supremo Pablo Científico. Todos listos para enfrentar a los Koopas. ¡Ataquen! Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Los pingüinos son atrapados, el castillo se retira. Sí, no, se los papearon. O sea, es que esta guerra ni siquiera fue guerra. No pudieron hacerle nada al ejército de Bowser. Y la gran estrella es obtenida por el rey de los Koopas, que ya era poderoso, pero ahora es invencible. Mientras tanto, en Brooklyn, Mario y Luigi trataban de ganarse la vida arreglando tuberías. Hacen un comercial puro cine. Su antiguo jefe se burla de ellos. Mario se defiende solo. Luigi se humilla solo. Spike se ríe y se va. Los hermanos Mario reciben una llamada de su primer cliente. Se emocionan y van corriendo. Mario esquiva todos los obstáculos. Luigi choca con todos los obstáculos. Mario salta una construcción. Luigi. De hecho, dato curioso. Esa parte cuando van haciendo como el parkour es el primer nivel de Mario, así medio que recreado en Brooklyn, en la ciudad del mundo real. Cae en el cemento. Mario llega al final. Y Luigi no sé si llegará vivo al final de esta película. Llegan a casa del cliente. Luigi rompe el huesito del perro. Eso al perro no le hace ni pizca de gracia y lo anota en su lista de enemigos mortales. Lo anota en su lista de carnes para la cena y lo escanea con rayos X. Oh, sí, este es un buen reemplazo para mi hueso. ¿Eh? Mario y Luigi reparan la cañería sin problema alguno. Irían tranquilamente a recibir su pago, ganar prestigio, fama, dinero y más clientes, pero. Pero no todo podía ser tan sencillo. Algo salió mal. Este es cine, así que el perro sin hueso resultó ser un perro loco asesino que solo quiere venganza. Los ataca, las tuberías se rompen y luego cae por la ventana. Luigi, bien, justicia divina. Espera, no nos van a pagar. Salvan al perro, pero el baño queda hecho un desastre. Se van a casa deprimidos. En la televisión sale que el centro de Brooklyn está inundado y nadie puede repararlo. Mario dice, oh sí, trabajo. Va con Luigi a la inundación, sin permiso, ni licencia, ni seguridad de que le vayan a pagar. Solo fe y ganas de echarle ganas a la vida. Así que buscan en el drenaje una válvula que al girarla todo se arreglaría. Pero esto es cine, así que en vez de girarla, Mario la rompe volándola de su sitio. Y rompe las tuberías y una pared. Y cae en un conglomerado de tuberías donde una de ellas te lleva a otra dimensión. A la ¿cuánto cine? Luigi. Sí, así de que joder, esto es cine. Entra de primero, Mario entra después para buscar a Luigi. Terminan en tuberías teledimensionales que llevan a Luigi al mundo de Bowser y a Mario al reino champiñón. Ahí conoce un hongo. Dos hongos. Tres hongos. Tres hongos. Muchos. Cuatro hongos. Y a Toad. Hongos. Y uno de ellos habla. ¡Hola! ¡Hola! Mario le pide ayuda al honguito para encontrar a su hermano. El honguito lo lleva con la princesa. Toad, gran personaje de la película, ¿eh? Se la carrea entera. O sea, pasan por la ciudad. Hay muchos honguitos, demasiados honguitos. Qué ganas de ver un apocalipsis zombies aquí. A Mario le trauman los bloques flotantes, las plataformas móviles y las tuberías locas. Lo bueno es que llega a la puerta del castillo y pide que lo dejen pasar. El honguito distrae a los guardias preparándoles comida. Mario pasa, hay más guardias, pero los esquiva saludándolos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué educada está la gente hoy! ¡Hey! Espera, mientras ¿qué? La princesa discutía con más honguitos sobre cómo frenar la amenaza de Bowser. Princesa, hay que defendernos de Bowser. Está muy chido el resumen, cómo le hace. O sea, porque mete las fotos de la peli y luego como que lo recrea así como pixelado. ¿Qué propone? Yo digo que utilicemos cañones para lanzar honguitos. Pero princesa, no tenemos cañones. Entonces lanzar honguitos con otros honguitos. ¿Y si la caída les parte un hueso? Tienes razón, sería irresponsable de mi parte hacer eso. Mejor lancen honguitos con otros honguitos pegados a honguitos doctores. Bueno, quizá funcione, pero no creo que logren dañar la nave. Pégale una bomba a cada honguito y probamos qué tal. Pero podrían morir, princesa. Ay, ¿acaso te has explotado una bomba en la espalda? No, ¿verdad? No hables de cosas que no has probado. Vamos contigo primero para ver. Decide hablar con el rey Kong para que los apoye y junto vencer al ejército de Bowser. Iremos al reino de los Kong. Con ese plan en la mochila, ya que el anterior parece no funcionar. Pero aparece Mario de la nada. Ella lo golpea. Los honguitos lo atrapan. La princesa dice: ¡Alto! ¡Suéltenlo!
Aparte. ¡Alto! ¡Ese fontanero me podría servir! ¿Pense? ¡Apártense más! Ahora sí, dispárenle. ¿Qué? En realidad la princesa se sorprende de que también sea humano. Bueno, eso cree. Es tan chiquito que podría ser un honguito sin sombrero. ¿A Mario? Había una teoría que vi que decía que algo así de que ¿qué tal si? Vamos a poner música de teoría. Escuchen, ¿qué tal si? Ok, Mario y Luigi entraron como humanos desde el mundo real. ¿Qué tal si Peach también entró y tenía una tortuguita que era Bowser? Entonces ellos dos también vienen del mundo real. Ah, interesante, ¿no? Pero no le importa que le digan un guito sin cabeza con tal de que lo ayuden a encontrar a su hermano. Peach va a probar sus habilidades. Sale un campo de entrenamiento lleno de plataformas, pirañas, cañones, todo lo necesario para estar mamadísimo. La princesa le enseña a Mario cómo se hace y cruza todas las trampas de forma épica y con elegancia la de Francia. Mario dice, imposible. Pero la princesa lo ayuda dándole un honguito. Porque miren, seguir hablando de la teoría. Porque si se menciona en la peli que Peach sí viene del mundo real. Bueno, que salió de la tubería, eso sí se dice. Pero de Bowser... Obviamente no se dice nada, nada más se dice que es el rey de los Koopas, pero él no es un Koopa, parece más una tortuga, Pudo haber sido la tortuga que acompañó a Peach. Power Up. Mario crece, salta más alto y ahora sí va a las trampas rápidamente a morir. Pero lo vuelve a intentar, ahora con más experiencia logra ir más lejos y más rápido a morir. Muere varias veces y de muchas formas hasta que la vida lo hace fuerte. Avanza sin morir, corre, da un triple salto, un super golpe, hace un ¡wahoo! Hacia la bandera con cara fachera. Y llega. Ah, no, se lo comen. Sí. Lo siento, necesitaba saber si esto funciona. Pero la princesa lo deja ir a buscar a su hermano porque pobrecito casi gana. Mientras Luigi cayó en un bosque embrujado. Lo persiguieron, lo atraparon. Sí, no, pobre Luigi, a él le tocó lo peor. Le tocó ir al reino de Bowser, se lo secuestran, pasa toda la peli encerrado. Y lo secuestraron. Bowser le explica a su tropa su plan malvado. El objetivo de obtener la estrella y ser invencible fue todo un éxito. Así que solo falta llegar al castillo, buscar a la princesa y pedirle matrimonio. Oiga jefe, pero ¿y si le encuentro yo primero? Le voy pidiendo el matrimonio mientras usted llega. Claro, compa. Todos somos amigos, ¿verdad que sí? Sí. Sí. A Bowser le informan que un Mario con bigote está siendo entrenado por su princesa. Eso lo enfurece. Le traen a Luigi. ¡Qué curioso! ¿Te pareces al humano al que estoy buscando? Sí, un poquito, pero no soy Mario. Tienes razón. Pero se sentirá parecido. Mario y la princesa. ¡Qué papeada! Van en camino a la isla con... El honguito se les une demostrando valentía pura. Bowser mientras se lanzaba unas baladas. Rolón, lo protegió. Rolón. Lo mejor de la peli es la canción de Peaches. No. Ese es un himno. Con el rey de los monos, Peach le pide que por favorcito le presten el ejército. El rey dice que sí. Ah, no, espere, mejor no. Mario exige el ejército. El mono dice, bueno, entonces sí. No, ahora menos. Y te reto a un combate conmigo, ¿ok? Espérate. El combate será contra mi hijo perro. Ah, ok, perdón. Wow, tiene un hijo perro. Lo reúnen en una plataforma. El público quiere sangre. Donkey Kong aparece. Mueve sus pectorales. Muestra sus brazotes, cada uno del tamaño de Mario. Pero Mario no tiene miedo. Tiene fe. Ataca, lo esquiva, lo noquea de un golpe. Celebra. No, así no pasó en la peli. O sea, bueno, sí, pero primero se comió un honguito chiquito, se lo papearon y luego ya después él se lo papió. Gana y hace un baile de TikTok. Sí, esto fue lo que pasó verdaderamente. Ajá, al inicio del combate, Mario no hizo nada. Solamente fue saco de boxeo. Y en realidad murió. Pero gracias al poder del cine se levanta. Obtiene poder de gato. Es súper veloz. Ahora sí seré. ¿Acaso escuché poder de gato? No, poder de furro. Los furros dominarán el mundo. Posible que me golpees, monito. No hay reglas, así que esto se vale, ¿verdad que sí? Donkey Kong pierde. El mono viejo presta sus tropas, pero no los deja irse sin estilo. Así que todos obtienen carritos perrones. Se van por un camino secreto de arcoiris para emboscar a Bowser. Pero Bowser se entera y él los embosca a ellos con su tropa de Koopas. La pista. Sí, eso estuvo bien raro. Una emboscada que fue emboscada por una emboscada. Destruida, los gorilas son atrapados. Peach y el honguito escapan, pero Donkey Kong y Mario caen al mar. Aunque no importa, porque ambos saben nadar. Peach va rápidamente al reino champiñón y evacúa a todos los honguitos para que escapen. Se queda solo con el honguito valiente juntos para enfrentar a Bowser. Espérate, ¿qué hace? Llega Bowser con su poderosa nave y se encuentra con Peach. Hoy. Bowser le muestra su estrella a la princesa. La princesa le muestra su hacha. Bowser confiesa que robó la estrella para que juntos se casaran, gobernar el mundo, luego destruirlo y gobernar sus cenizas. Tremenda oferta, mi reina. Aprovecha, dice el brujito. Peach dice, asco. Bowser.
¡Tortura, Don Guito! Peach acepta la boda obligada. ¡Perfecto! Como toda boda debe ser. Mientras tanto, Mario y Donkey Kong escapaban de la anguila gigante. Claro, no es un escape bonito. Van al reino champiñón a salvar a la princesa, pero se encuentran a las tropas de Bowser. Las enfrentan usando poderes. La boda empieza. Bowser tenía a los prisioneros en la pista. Sí, esta parte está bien chida. ¿Sabes que también es un personaje God? Que no lo mencionaron cuando encierran a Luigi. Está la Luma. La estrellita que aparece. No, Luma Lee, God, la estrellita esta suicida. Y nadie la va para sacrificarlos en honor a la princesa. La princesa saca una mochila de su mochila, unas flores y una flor de hielo de dentro de sus flores. ¡Y pelea! Congela a Bowser, detiene el sacrificio, congela a los invitados y se enfrenta a todos los jefes finales a la vez. Esto estuvo bien sad. Para los que recuerden la peli, al Rey Bomba, él estaba nada más ahí sentado bien feliz y de repente le prenden fuego. O sea, él no hizo nada, él nada más estaba asistiendo a la boda feliz y terminó explotando. ¡Diablos, señorita! Pero el Rey Bomba es inmune a las técnicas de hielo de la princesa. Peach pierde sus poderes, los prisioneros caen a la lava, es el fin. Pero Mario y Donkey Kong lo salvan en el último momento. Bowser se descongela y lanza un mega cañonazo al reino champiñón. Mario va a detenerlo. Uy. Si la película de Mario fuera realista. Mario le da un culazo y lo desvía. El cañón lo persigue, lo distrae hasta el tubo teletransportador y el cañón se va a otra dimensión. Pero explota y se convierte en un agujero aspirador, causando que todos, incluyendo la nave de Bowser, sean absorbidos y teletransportados a Brooklyn. Mario y Bowser tienen su pelea final ahí, sin poderes y sin camisetas. Mario lo pisa. Ahora Bowser lo pisa. Uy. Luigi y el mono pelean también, pero son derrotados. Mario se vuelve a levantar. Luigi se une al combate. Le roban Luigi se une, Mario se unen, utilizan la estrella y vencen como buenos hermanos. Estrella Bowser y se vuelven. Psicodélicos. Bowser los ataca, pero al verlo le da un ataque de epilepsia. Los Koopas atacan, pero también les da un ataque de epilepsia. Los malos pierden, los buenos ganan. Peach se asegura de que no vuelvan a hacer maldades. Vuelven a Bowser chiquito y lo atrapan en una botella. Mario y Luigi son elogiados por la gente de Brooklyn. Ahora son héroes. Se mudan al reino champiñón para arreglar tuberías. Y porque seguro allá les pagarán mejor. Oro puro, papá. Y fin de la película. Y hay una escena post créditos también, donde salía el huevito de Yoshi, ¿verdad? Exacto, si te suscribes, güey. Sé como el honguito. Vamos. Gran videito de Kaizpro, ¿eh? God, el resumen de la historia.